La poesia de José Luis Jover té les mateixes característiques que els seus collages, breus, essencials i concisos, tratant de dir el màxim amb el mínim. De la generació dels 70, aquest artista combina la poesia amb la creació de collages d'una manera encara artesanal, tradicional i senzilla, amb tisores i cola. I el resultat n'és una imatge poètica, nova, indiscutible, rotunda i plena d'humor, com el seu autor. Coneguem més d'aquest artista. Esta primera serie, que constaba de una docena de collages y para esta exposición hemos elegido estos poquitos, parte de un momento personal un poco oscuro y se ven los collages, fondos negros fundamentalmente. Digamos que seguí el consejo de un médico que me dijo: usted tiene que salir de ese pequeño bache que tiene que hacer cosas con las manos. Quería decir trabajos manuales. Y yo le contesté: lo único que se me ocurre es hacer sombras chinescas en la pared o estrangular a alguien. Bueno, como broma funciona, pero lo que sí hice fue encerrarme en casa durante 8 horas seguidas, todos los días, y al final salió esta serie de las que han sido rescatados estos collages, que son la primera parte de la exposición. Después de esa serie de cierre del patio de mi casa es particular, trabajé en una serie muy extensa titulada Ojos Vistas, y la novedad aquí fue que yo ya no incluí textos propios, porque generalmente he tratado de acoplar a cada collage un texto para plantear una broma, que es: ¿qué fue antes, el texto o el collage? Porque si yo no gasto bromas cuando trabajo, no me divierto. Para mí el arte, la poesía, no es esa cosa seria y grave, no, no. Hay un componente de humor siempre en mis collages y en mis poemas que yo no puedo evitar. Para mí el collage y el poema son dos formas de creación muy relacionadas. Decía Borges que componer un poema es ensayar una magia menor. Yo creo que componer un collage es exactamente lo mismo. El poema es engañoso, porque mitad lo buscas, mitad lo encuentras. No sabes muy bien dónde va a estar eso que no buscabas, pero que has encontrado y que de repente encierra un tesoro, ¿no? Con el collage existe lo mismo, mitad buscas, mitad encuentras. Y luego además los dos son engañosos. Tú escribes un poema, crees que ya lo tienes y de repente se te está yendo y no vuelve. Con un collage te pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, para mí la relación poema-collage es muy estrecha. Los dos se hacen, el proceso de escritura del collage y de escritura del poema y de composición del collage es exactamente el mismo para mí. Siendo la misma, eres otra cuando el lunar que te pinta es un bolero. Cuando el lunar que te pintas, pero te lo cambias de mejilla y lo acercas a la boca. No hay inspiración. No hay inspiración, no hay una idea previa, sino que va saliendo. Tú puedes tener una idea vaga, pero el collage probablemente te va a llevar por otro sitio, como te lleva por otro sitio también el poema. Son dos formas de creación muy relacionadas. Es el viejo sistema de tijera y pegamento. No hay manipulación. Yo solamente escaneo el collage y lo imprimo. Si está bien, ya irá al archivo. Si le falta un poquito de contraste o algo así, yo lo puedo contrastar, pero claro, no hay manipulación, es un mero contraste o algo parecido. No, no hay manipulación.